llamando aquí, tengo tiempo. No tiene ninguna pérdida, está la de pera, la de pera y está el del cartel. Viéndolo en el parque, esto es nuevo. Pero eso es una de las cosas que yo quiero practicar hace tiempo, pero okay, yo solo me fastidio. O sea, pero fíjate que como amistad, de repente tú te animas y lo hacemos lo que okay. Pero fíjate que esto es tan nuevo, que fíjate que también le cambiaron el nombre al parque. ¿Qué te parece eso, que le hayan cambiado el nombre al parque? Que le hayan cambiado el nombre al parque, yo estoy plenamente de acuerdo. Sí, ¿eso por qué? Pues, porque el nombre que tenía anteriormente era un líder que era del partido ese ADECO. El nombre se lo va a cambiar, ¿eh? Referente a Francisco de Miranda, porque hay un barco, estructuraron un barco que está ahí en el lago, ¿verdad? ¿Tú lo has visto? No ha llegado. Bueno, en el recorrido vamos a llegar hasta allá para que tú lo veas, que está, se llama el Leander. Okay. El Leander era el barco, te recuerda que es el barco donde vino Miranda, que entró por Falcón. A hacer la invasión en Venezuela por la parte de la vela de coro, la vela de coro. Cual y cual, mi hermano. Entonces, allí tienes tú, por eso fue que se lo cambiaron. Ahora, una pregunta, David, ¿cuánto tiempo tenías tú que no venías al parque? Muchísimo tiempo. Sí, lo veo un poquito, es más cambiado, pero para mejor. Okay. ¿Y todavía te recuerdas de algún sitio preferido que tú tenías? Bueno, me acuerdo del zoológico, el aviario, lo que está en la entrada, la concha acústica. Pero eso... Y estoy viendo que instalaron también una arepera. Bueno, pero eso es nuevo. Eso es nuevo, esa arepera es nueva. Mejor, te estoy hablando de qué te recuerda. Se trae para hacer cosas. Pero la pregunta mía es, David, ¿qué te recuerdas tú de cuando estaba el otro parque? Pues? Deporte que fútbol, por ejemplo. ¿Verdad? Venías en grupo. Sí. Nunca viniste con tu familia. Sí. Nunca te trajeron pequeño. No, hacer deporte. A pasear, hacer deporte con los amigos. Ah, tú. Mira, David, ¿cuándo vamos a empezar la entrevista, mi hermano? Mira la hora que, papá, nos está ganando. Vamos a aprovechar la hora, ¿verdad? Puede ser, o sea, ¿y tú? ¿Cuándo? ¿Ya comenzamos? No, pero ¿dónde están las herramientas? No, yo siempre estoy armado, yo mi cámara la tengo aquí. Okay. Lo único que hace falta es el trípode para hacer unas buenas tomas, ¿verdad? Que salgan perfectas. ¿Y dónde lo vas a conseguir a esta pero, hora? Ya no, el trípode lo trae esta idea. Y si no lo conseguimos, ahí entonces quedamos como. Hacemos. El parque, esa réplica del barco de Francisco de Miranda, porque es escala real, pues, y transmite un poco la aventura, nos transmite un poco la aventura de lo que ellos vivieron en aquel entonces, cuando se aproximaron a las aguas de Venezuela en son del sueño de la libertad de nuestros países, pues. Y lo que me desagrada un poco del parque, tal vez, en cierta forma, es que falta como mayor seguridad.
faltan algunas áreas que están muy descuidadas. Para darle un en honor pues a Generalísimo Francisco de Miranda, precursor de nuestra independencia. Tanto así que Miranda diseñó fue todo el mapa para que Bolívar después lo ejecutara, todo el mapa para la independencia de Venezuela, y creo que es un homenaje importante que se le hace. Más que cambiar de nombre, creo que también ha cambiado la forma del parque. Anteriormente se cobraba, ahora no se cobra, y creo que ha sido algo importante. Pues hay otra visión del parque muy interesante a raíz de que tiene el nombre de Francisco Miranda. Bueno, creo que mi sitio preferido acá del Parque Generalísimo Francisco Miranda es la parte de Cacao, Venezuela, ese restaurante allí que yo me identifico con eso, porque ustedes saben que cuando uno comparte café en familia o un buen chocolate en familia, es un sitio de intimidad, pues, de donde el abuelo, la abuela, eso representa a mí la unión de la familia. Representa Leander porque es una imagen a escala real del barco de Francisco de Miranda, precursor de nuestra independencia, es un símbolo muy importante para nosotros. Por eso es importante que esté ese símbolo aquí en lo que es el corazón de la ciudad. Es muy significativo pues para nosotros. Y ahora con esta nueva etapa y esta nueva visión que tenemos nosotros de la política, de ahora en Venezuela, una nueva visión de país, entendemos por qué ese símbolo aquí en el parque. Sabemos y conocemos hoy en día por qué el Leander y todo lo que significa para nosotros. También sé que se ubica el Leander en la parte casi final del parque, hacia el lado donde está el lago, colindando con lo que es la autopista Francisco Fajardo. Por eso es tan emblemático en mi vida. Y tengo mis hijos y ellos han crecido también en este parque. Me gusta lo de la parte de la recreación, ver el Ávila, ver cómo se ve esta laguna justamente, esta laguna y el Guaraira Repano al final. Me gusta porque también me trae recuerdos cuando existía el trencito. El trencito que paseaba por todas estas rutas. Mire, ¿tú sabes algo del Leander? Sí, el Leander es la embarcación donde Miranda desembarcó aquí en la Vela del Coro, trayendo nuestra bandera actual. Okay. ¿Y
¿Qué te parece el cambio de nombre del parque? Me parece excelente porque yo soy una admiradora de toda la vida de Francisco de Miranda. De hecho, cuando estudiaba la historia, uno de los personajes que para mí era así como súper era Miranda. Y pertenecía a una asociación que se llamaba Bolívar y Miranda. Del barco, sino lo emblemático de nuestro precursor Francisco de Miranda, nuestro generalísimo Francisco de Miranda. ¿Y tú, mami, qué opinión tienes tú referente al parque? Bueno, a mí me encanta el parque. Yo de hecho vengo todos los domingos con mis hijos. Vengo con mi mamá, a veces vienen mis hermanos, la pasamos chévere, o sea, de verdad. Lo han cuidado, pues, se mantiene el parque, están los animales y todo eso, chévere. Y sobre todo tenemos ¿sabes algunas algo detalles. ¿Sabes algo de referente a los barcos, al barco y eso? Sí, bueno, ahorita creo que ya lo estrenaron. No lo he podido ir a visitar, pero, me parece chévere que esté aquí porque es historia de Venezuela, ¿sabes? Y así, o sea, los niños van aprendiendo, ya cuando llegan al liceo ya se saben. Y así como tu mami, ¿tú tienes algún rincón favorito aquí? Sí, de hecho está por allá, en un sitio donde hay sombrita, hay una piedra y ahí siempre venimos a pasar en la tarde. Es un poco un picnic. Un espacio y nos venimos para acá porque allí hay auditorio, hay tiendas, hay cafetería, tengo entendido porque eso es lo que dicen allá. Viste, chicos, cuando yo entré en la entrada, me puse a ver la parte de esta y decía el buque Leandro. Me llamó la atención y empecé a caminar y caminar y esto. Y ahora lo encontré ustedes aquí en el café cerca del buque Leandro. Explíqueme algo. Pero ¿sabes tú por qué se llama Leander ese barco? Porque ese es el nombre del hijo de Francisco de Miranda. Y le pusieron ese nombre en honor al hijo, porque ese barco, el barco Leander, fue el barco que trajo a Miranda con la bandera de Venezuela, que es la primera bandera que tuvo América. ¿Cómo hizo Miranda para hacerse ese barco, esa embarcación? Bueno. Bueno, David, Miranda tuvo apoyo de los ingleses, para que ellos fueron los que lo apoyaron para tener esa embarcación, porque ella tenía que venir para entrar por la vela de Coro, pero fíjate tú. ¿Esa es la expedición de los Cayos? Sí, no pudo. Es cuando él traía la bandera a Venezuela, que estaba trayendo la bandera. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ya va David, ¿tú sabes qué pasa? Él no pudo desembarcar, él mandó una comisión. Tengo rato aquí escuchándolos, ¿verdad? Saben bastante sobre el tema del Leander y el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Ahora necesito que me den una respuesta a esta pregunta. Anteriormente, ¿cuál era la embarcación que estaba aquí? Ese era un barco que representaba un barco de Colón, de cuando Colón vino a la expedición, a lo que se llamaba antes el descubrimiento de América, que ahora es la resistencia indígena. Entonces, como todo estaba en función de los conquistadores, entonces, bueno, cuando hicieron el parque, pusieron allí ese ícono del barco de Colón. Pero ahora, con el cambio que ha habido,
con todo el nuevo movimiento político que tenemos en el país, ya no hablamos de descubrimiento, porque descubrimiento como tal nunca hubo. Ahí lo que hubo fue un encuentro. Entonces se quitó el barco de Colón para poner algo más representativo, que es el barco del Leander, que es el barco. Me parece bien interesante ahora. A mí me gusta más ahora que antes. Claro, aquella época tenía otra edad. Pero es muy interesante porque es más histórico, más de nosotros. ¿Cuál es, historia que representa? Bueno, entonces, ¿cómo que representa? Si tú lo acabas de decir hace rato, no lo dijiste hace cuando estuviste conversando con él, en el sentido de que era su hijo, que vino a traer la bandera, etcétera, etcétera. Ahí hay una correspondencia, mira, se le ha cambiado el nombre al parque, ¿verdad? Que ya. Mitología que se cuenta de que existieron unas mujeres que eran las primeras que se maquillaban y eran las mujeres más hermosas en aquellos tiempos, ¿ya? Entonces ellas robaban a los hombres casados y le quitaban toda su fortuna, y una vez que quedaban pobres se dejaban. Por eso fue que ellos le pusieron a la hidalpía, por la forma de aparearse de su cortejo. Un macho, el más valiente, que ellos hacen una competición, el que suba más alto y pase más cerca entre los árboles, y el que sobrevive a esa prueba es el que va a tener la oportunidad de aparearse con él. Ella pone un huevo cada 2 años, ¿verdad? Entonces también esto es una de las que está en peligro de extinción. Aquí en Venezuela, la mena reserva, allá en el estado Bolívar. Amigo, ¿qué te gusta del parque? ¿Qué no te gusta por qué? A mí me gusta del parque, todo prácticamente, ¿verdad? Y ahorita más que el gobierno ha metido la mano en ella y lo ha arreglado. Lo que no me gusta del parque es que algunos públicos que se acercan, entonces no tienen ningún tipo de letrero que es donde lo puede intuir a las personas que no alimenten al parque, o sea, a los animales. ¿Tú tienes algún rincón favorito aquí en el parque? A mí me fascinan más con los mamíferos, más que todo en el parque, en las áreas donde están los monos. Esa es la parte que a mí me gusta, ya que me identifico con ese tipo de animales. Se inauguró hace 2 meses, el 12 de octubre, ¿verdad? Aquí antes estaba el de Colón, ¿verdad? Una de las réplicas que viajó el Cristóbal Colón. Lo cambiaron por el de Ander. El de Ander es el barco que administrajo Francisco Miranda, la bandera, donde hizo por primera vez la bandera, ¿verdad? Entonces ese es el barco de Ander, se lo puso Leander por el nombre de su hijo. Este parque lo cambiaron el nombre porque está en el estado Miranda. Entonces, para honrar a ese gran proceso que se llama Francisco Miranda. ¿Tú crees que nosotros podamos poner el rebotador aquí para que esté bien o me cambio del otro lado? Claro, pues tenemos una parte del rebotador con luz y la otra la tenemos pura. Necesitamos activar el rebotador okay. Para aclarar más esa sombra. ¿Qué no te gusta y por qué? ¿Qué me gusta del parque? ¿Qué no me gusta? Bueno, ¿qué me gusta del parque? Por lo menos me gusta su cancha deportiva. Eso es lo bueno, porque yo practico deporte y entonces
Eso es lo más que me gusta. Bueno, mira, hay muchas motivaciones, hay bastantes logros, hay bastantes mejoras. Tenemos ahora Café Venezuela, tenemos bastante cosas que venir, para qué venir al parque. Pues de hecho, ves la cantidad de gente que hay a diario en el mismo. ¿Qué opinión te pedí? Ahorita se llama Generalísimo Francisco de Miranda, el parque. Yo creo que en honor al nombre trajeron el Leandro. O sea, esa es mi idea. De que por eso él es la insignia del personaje. Mira, hermano David, estoy cansado, estoy bastante agotado. Yo no puedo... trabajo ha sido fuerte, ha sido agotador, pero vamos a terminar, ya no nos falta nada. Ya hemos llegado al final. Este es el símbolo de la ruptura de la esclavitud entrando la libertad. Esclavitud, porque anteriormente existía el barco de Colón, representaba la esclavitud. Y ahora la libertad, porque la representación de Francisco de Miranda trayendo la bandera a nuestro país, Venezuela, en aquella revolución de 1806. Muy bien, yo agregaría lo siguiente: este monumento, esta embarcación, no puede estar en mejor sitio que aquí en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que a su vez este parque está ubicado a la falda, al pie de nuestro gran monumento natural que es el Ávila, actualmente conocido como el Guarayra Reparto. Fíjate, tenemos también la avenida Francisco de Miranda, David. Okay. Qué representación, ¿ves? Que tenemos allí. Parte de esto fue que está en el estado Miranda, ¿verdad? El estado Miranda, avenida Miranda.